Okay, hi students of 4th and 5th grade secondary. Today the lesson is describing food. We are going to learn new adjectives and also how to design a recipe. Okay, so how can we describe food? ¿Cómo podemos, chicos, describir food, los alimentos, las comidas? We have to use adjectives, okay, to describe some meals. Pues para describir algunas comidas nosotros tenemos que utilizar adjectives, adjetivos. For example, you have the picture of the ceviche. Tienen ahí la imagen, la picture del ceviche. Y lo voy a calificar como que es spicy, okay, spicy, que quiere decir picante. But what other adjectives do you know to describe food? Okay, let's practice. We are going to check them out, all those adjectives. Vamos entonces a revisar, chicos, de manera de práctica, pues todos esos adjetivos que nos sirven para describir comidas. And we start with the first picture, flavorful. Okay, repeat, flavorful or tasty. Aquí, chicos, flavorful y tasty significan lo mismo, sabroso, ¿bien? And then we have hot, hot. Okay, for example, the coffee is hot, ¿no? Tenemos ahí caliente. Disgusting. Disgusting is the following adjective when something is not actually tasty for you. Cuando algo no es tan sabroso, pues es desagradable, ¿no? And then we have cold. Cold, que es frío, okay, students? Good. Now let's practice with some other adjectives. Okay, so now we have another set of adjectives to describe meals. Bueno, tenemos, chicos, otra lista para escribir meals, comidas, okay? First, we have flavorful or tasty, hot, disgusting, and cold. Now we have sweet, sweet. The next is juicy, juicy. The following adjective is acid, acid. And finally, we have bitter, bitter. For example, the broccoli is bitter. Bien, cuando algo te sabe amargo, pues le decimos bitter in English. Sweet es un adjective que mucho usamos para describir los desserts, para los postres. Juicy, for instance, the stew, ¿no? Los estofados son, o los guisos son juicy, son jugosos. And finally, the orange juice, ¿verdad? Entendemos por el jugo de naranja que es acid, ácido. Okay, good job, students. Let's continue with creamy. Creamy, nutritious. Nutritious, healthy, healthy, appetizing, appetizing, okay? So the first is to describe what some other adjectives are. Otros adjetivos, chicos, pues son unhealthy and greasy. Cuando algo, pues, es no tan saludable, chicos, malo comerlo en exceso y, de hecho, en el campo nutricional no es bueno, es insalubre. Okay? For instance, the junk food. Tenemos la comida chatarra, ¿no? And greasy, greasy, cuando ya pues esta comida es muy grasosa, ¿no? For instance, the fried chicken, el pollo a la brasa que conocemos comúnmente, ¿ok? Well, so now it's time to do some exercise, guys, and you have to describe the food according to the adjectives we studied. Aquí, chicos, describen las comidas que se aprecian de acuerdo pues a los adjectives que estudiamos. Tenemos pues cold, creamy, and finally acid. The options are below. Tenemos las opciones debajo. Frozen yogurt, avocados, fruit salad, orange juice, mashed potatoes, and finally leche de tigre. So, which food is cold? A ver, ¿cuál es la primera comida que conocemos o que pues se caracteriza por ser fría? Cold. Is a frozen yogurt, maybe? ¿Será yogur congelado? Okay, yes, good job. So the first is frozen yogurt and the other food is fruit salad. Bien, la ensalada de fruta se caracteriza por ser, pues, cold. Fría te la dan. Creamy, we have avocados, las paltas. And the other food is the mashed potatoes. Bien, el puré de papas, students. And finally, we have acid. Okay, in this category, we have orange juice. Tenemos el jugo de naranja. And finally, leche de tigre, ¿no? A very traditional appetizer.
Es un aperitivo muy tradicional esta leche de tigre. Ok, so let's keep practicing. Vamos a seguir practicando, students. With more exercises, con más ejercicios, ¿bien? Ok, so in this part, you have four pictures. Ok, four typical meals. En estas pictures se observan pues comidas típicas, ¿no? We have dumplings, pancakes, salad, and finally anticuchos. So what adjectives from the set we studied previously can we use to describe each one of them? ¿Qué adjetivos de la lista que hemos estudiado, chicos, de los grupos que hemos estudiado hoy, podemos emplear para cada uno de ellos? Dumplings are juicy and creamy. Okay, los dumplings son juicy y creamy, ya ustedes saben el significado. Pancakes. The pancakes are sweet and flavorful. We have salad, and salad is nutritious and healthy. Finally, we have anticuchos. Okay, so the first adjective is juicy and greasy. Sí, chicos, los anticuchos son grasosos también. Okay, so now we have a short reading, and according to this exercise, you are going to answer the questions. Hay preguntas que contestar, pero hay que pues entender la lectura primero. Okay, let's pay attention. The first is Katie. Katie says, I love my breakfast. I usually eat cereal, yogurt, and apple. They are good for you. Then we have Tony. Tony says, my favorite meal is lunch. I often get some spaghetti, but eat it every day is exhausting. And finally, we have Andy. Andy says, my favorite food is rice and beans with beef. I eat it because it has protein. Aquí cada uno pues está describiendo a su favorite meal, a su comida favorita, ¿bien? Y traducido pues sería lo de Katie, que ella ama su desayuno, usualmente come cereal con yogur y manzana y nos recomienda porque dice que son buenos para ti. Tony nos dice al respecto, my favorite, su comida favorita es el almuerzo. Usualmente, bien, a menudo él come espagueti y tallarines. Pero comerlo todos los días es un poco exhausto. Finalmente, Andy nos dice que su comida favorita es el arroz con frijoles y carne. Beef es un sinónimo de steak. Bien, se parece pues al filete de carne este beef. Y nos dice después, lo como porque tiene proteínas. So, what about the first answer? What do you think? Who eats nutritious food? ¿Quién se alimenta de comida nutritiva que tiene pues buen grado de proteínas, ¿no? Y vitaminas también? And the other question is, who considers his or her food as healthy? ¿Quién nos recomienda comer esa comida? ¿Quién lo considera saludable? A ver, la primera, ¿cuál podría ser? The first answer. And the second is a recommendation. Ok, students, la segunda cuestión pues nos habla de una recomendación que uno de estos personajes nos hace. Bien, ok, so yes, who eats nutritious food? Andy. And who considers her food as healthy? ¿Quién considera su comida como saludable? Katie. Well, we have to continue now with the recipe. Aquí ya empezamos a hablar, chicos, de recetas porque es parte de su video exposition, ok. So the question here is, how do you make it? ¿Cómo es que diseñas la receta? ¿Cómo la preparas? ¿Cómo la elaboras o diseñas? Bien, vamos a hablar entonces de mixed salad, ¿ok? Mixed salad, que quiere decir la ensalada mixta, que tiene varios vegetables, bien, varias verduras. So according to this recipe, we have to consider first the ingredients. Aquí consideramos primero los ingredientes. So I'm going to need one lettuce, two tomatoes, one carrot, 3 boiled eggs, 2 boiled potatoes, 1 asparagus, 3 olives, salt, pepper, and cumin. Chicos, aquí estoy describiendo únicamente los alimentos que entran para esta preparación, esta receta. Y una vez que mencioné los ingredients, recién ya yo puedo elaborar el proceso, the procedure. Y pues enumero para detallar el primer paso y luego el que sigue. Ok, so what is first? ¿Cuál es el primero? What's the first step? El primer paso. Peel the tomatoes and carrot. Pela los tomates y la zanahoria. Then cut them into small pieces. Luego córtalos en pequeños pedazos.
Cut the lettuce into strips. Corta la lechuga en tiritas. Number 2. Boil the eggs and potatoes. Hierve, sancocha los huevos y papas. Then chop them. Y luego pícalos. Bien chiquitos, ¿ok? Number 3. Mix the vegetables and add the asparagus and olives. Mezcla las verduras y agrega el espárrago con las aceitunas. Number 4. Pour salt, pepper and cumin. Serve and enjoy. Aquí pues me dice que eche la sal, la pimienta y el comino para sazonar obviamente y luego servir y disfrutar este platillo. This is going to be part of your video exposition. Esto chicos pues va a venir a ser parte de su video exposición. Tienen que considerar otra comida y elaborar del mismo modo su recipe, su receta, ¿ok? So now let's practice putting in order the steps. Vamos a colocar acá en orden los pasos, ¿bien? Según lo que han entendido del previous exercise, ¿bien? Del ejercicio anterior. We have a very traditional dish. Tenemos un platillo muy tradicional de ceviche de pescado. Los nombres de los favorite dishes, de sus platos favoritos, no se traducen al English. Siempre se mantienen en su lenguaje nativo. So the ingredients are, los ingredientes son, half kilogram of fish, medio kilo de pescado, 5 lemons, 5 limones, minced garlic, el ajo molido chicos, 1 chili pepper, un ají, bien, 2 onions, 2 cebollas, salt and pepper, esto pues para sazonar la sal y pimienta, then we have yuyo and lettuce. El yuyo y pues la lechuga. Corn es el choclo. Coriander, el culantro. 3 boiled sweet potatoes. 3 camotes sancochados, ¿ok? So let's see the procedure. Veamos ahora el procedimiento. ¿Cómo podríamos colocar pues como primer paso? Do I have to serve with the boiled sweet potatoes and corn and then taste this traditional dish? Primero podré servir con los camotes sancochados y el choclo, chicos, para saborear el plato. No, that's impossible, right? Eso es imposible porque no tengo nada preparado aún. Bien. So the first step, el primer paso, entonces es chop the fish and the chili pepper. Then pour the pieces into a bowl. Y me pide poner luego los pedazos pequeños en un tazón. Sí, primero lo que tengo que hacer es picar el pescado y el ají, luego pues lo vierto, lo echo en los pedazos, en un tazón. Y como number 2, luego tengo que hacer que sprinkle salt, pepper, the minced garlic and squeeze the lemon and mix. Me pide luego que esparza la sal con la pimienta y junto con el ajo molido para luego exprimir el limón y mezclarlo todo, bien, todo bien sazonado. En number 3, cut the lettuce, yuyo, coriander and onions into strips to decorate. Sí, acá yo corto la lechuga, el yuyo, junto con el culantro y la cebolla en tiritas para decorar, bien. And finally, serve with the boiled sweet potatoes and corn, taste this traditional dish. Aquí ya me pide servir pues todo el ceviche de pescado, lo sirvo en un plato obviamente junto con los camotes sancochados y también el choclo. Luego taste, prueba este platillo tradicional es lo que me dice. Entonces chicos básicamente vemos un orden en el recipe. Bien, en la receta es lo que tiene que ver también en sus video expositions. Ok, so now you can see a list of verbs that you can use in order to create your recipe. Chicos, acá tienen pues una lista de verbos que pueden usar para crear su receta. Bien, vamos a practicar entonces la pronunciation. Ustedes tienen ahí la translation, la traducción, lo que quiere decir cada uno, ok? So let's practice. The first is at, at. Bake, bake. Beat, beat. Blend, blend. Boil, boil. Chill, chill. Chop, chop. Cut into strips, cut into strips. Fry, fry. Heat, heat. Knead, knead. Melt, melt. Grind, grind. Mix, mix.
Peel, peel. Pour, pour. Put, put. Roast, roast. Shake, shake. And finally, sprinkle, sprinkle. Well, students, you can use any of these verbs from the list for your recipe. Y chicos, van a poder usar cualquier verbo para su receta de la lista, ¿bien? Cualquier verbo que aparezca, ¿ok? So, see you next time, guys, and practice. Get ready for your video expositions. Alístense, chicos, para presentar sus video exposiciones. Ok, goodbye. Thanks for your attention.